Aunque el año pasado Quintana Roo registró 981 menores de entre 10 y 17 años que a su corta edad se convirtieron en madres, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, INEGI, Fernando Méndez Santiago, titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud, afirmó que la entidad ya no figura en los primeros lugares por esta causa. En embarazo teníamos, durante mucho tiempo ostentamos el primer lugar nacional. Hoy te puedo decir que somos de los estados con menor incidencia de tasa de embarazo adolescente. Eso sí es importante pedirles a ustedes, que son quienes están difundiendo. En Quintana Roo el tema del embarazo adolescente sigue preocupando, obviamente, porque tenemos menores de 14 años que están teniendo situaciones de embarazo, pero sí hay una disminución importante. El INEGI reveló que de los casi 1,000 nacimientos registrados el año pasado, 66 fueron de niñas de entre 10 y 14 años de edad, 130 fueron menores de 15 años, 304 adolescentes de 16 años y 481 fueron madres de 17 años, manteniendo una tasa de 8.2% que dieron a luz, por lo que en promedio cada mes 81 menores de edad tuvieron un hijo. De acuerdo con Méndez Santiago, en los 5 años de estar al frente de la dependencia estatal, han logrado sacar a Quintana Roo del primer lugar nacional en casos de menores embarazadas, gracias a los programas de prevención. El Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente ha estado funcionando, cuando menos con los diagnósticos y las recomendaciones de política pública. Entonces sí hay una mejora. Te lo digo con el dato del Fondo de Población de Naciones Unidas, no es una ocurrencia, estamos muy por debajo de la media nacional en cuanto al tema embarazo adolescente. Lo que ahorita nos preocupa es la situación de violencia doméstica en las y los jóvenes. Para Notivisión, Rocío Dorado.